Sí, algunas vías del municipio se están inaugurando al término de su pavimentación. En otros sectores se avanza con dicho proceso de mejoramiento, tanto en acueducto y alcantarillado como en la pavimentación. Gabriel Jaime Betancur, secretario de Planeación, nos habla de algunos sectores. En la carrera 25, en el sector de Fátima, acabamos de intervenir 60 metros lineales que conecta con el barrio Fátima, digamos, en otro sector. Nos encontramos adelantando también lo que conocemos como la 70, donde primero vaciamos un tramo inicial de alrededor de 100 metros lineales. Estábamos coordinando como desde la parte logística y de movilidad del sector el fraguado del concreto, que debe ser mínimo de 18 días para esta especificación de 5.000 PSI. Ya estamos realizando unas nuevas demoliciones para seguir la pavimentación hacia el sector que conocemos como la estación y para poder que no entorpezca la movilidad de la zona, ya que es una zona industrial, digámoslo así. En el barrio Buenos Aires, con el proyecto EPM de la inversión del proyecto hidroeléctrico Ituango, que se encuentran instalando micromedidores y actualizando redes de acueducto alcantarillado, ya hay de 4 vías que se van a intervenir con pavimentación, ya hay disponibles 2 frentes de trabajo donde podemos ya intervenir. Pero entonces nos encontramos finalizando el cronograma como lo teníamos establecido para durante el mes de marzo comenzar la pavimentación en el barrio Buenos Aires. Yarumal cuenta con un alto flujo de movilidad por las diferentes vías, tanto céntricas como por la periferia. Y gracias al compromiso del alcalde Julio Aníbal Areiza, cada día se mejoran más vías, haciendo de Yarumal un municipio con una excelente movilidad vial.